chateando. O estaba soñando con doña Juanita. No está mi mandil. Bueno, ahí tienes, Chichi, tu heladerita de pin, todo lo que necesites sacar. Y vamos a poner a la gente la lista de ingredientes de la receta. Sí, le vamos a leer la lista de ingredientes. ¿Qué ingredientes necesita Chichi para hacer esa deliciosa receta? Ahí, sáquenle una fotito, anótese para la cachapa al estilo. Mire ese nombre. Sí. Son 230 gramos de choclo en lata. Un huevo, 65 mililitros de leche pil, 20 gramos de harina de maíz precocida, 40 gramos de mantequilla pil y queso crema pil, también cantidad necesaria. Nada más, Chichi. Espera, mantequilla, queso, ya. Lo primero que hay que hacer es sacar los productos pil. A ver. Uy. Voy a sacar un poco de crema. Ya, ahora este, ya, chiquitito. Vamos a sacar leche evaporada y mantequilla sin sal. ¿Lo puedo sacar la leche chocolatada para mí? O sea, porque el chef tiene que llenarse de combustible. Mira, espera. Tengo crema de leche porque dije, ¿para qué le voy a poner leche? No, a mi estilo. Mantequilla. ¿Dónde está el queso crema? Ahí está. Este no es. Crema para untar. Este es el mío. Bueno, arranquemos, como dicen. No tengo ni idea. Supongo que todo esto, si tengo esto, tiene que ir a la... Oh, tranquila, no se nota. No se nota que no sé. Calculo que hay que mezclarlo todo, porque la arepa veo que es una sola masa y tiene... El queso crema al final. Vamos con harina de maíz. Los dos huevillos. ¡Sas! Sal al gusto. Oye, Ale, tiene sabor a té esto, ¿no? No, tiene sabor a té, digo. ¿Qué pasó? No, mira, no. Huele a té. La sal. No, no. Oye, más bien, ¿sabes qué? ¿Verificaste cómo era la receta? ¿Cómo tiene que quedar en sí? Va a quedar algo así, no te preocupes. Mira, tengo un video para que veas así el detalle, cómo tiene que quedar esa arepita ahí, al estilo, obviamente, de la persona que vino y nos enseñó. Ahí le vamos a mostrar tal cual tiene que quedar. Mira, Chichi, míralo. Ahí, mira, ¿viste? Es como una empanadita, como si fuera una tortilla, la arepa. La tienes que doblar y rellenar, obviamente, con los ingredientes del queso crema y los otros ingredientes que te enseñó, digamos. O sea que primero tiene que quedar redondito. Claro, tienes que hacer como una arepa. Y luego le unto la mitad del queso crema. Y tiene que estar tostado a ambos lados, ¿no? Y ahí ya directamente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Ah, no sé, pues. Es tu problema. ¿Por qué no estuviste atento ayer? Porque tenía que hacer menciones importantísimas. ¡Qué mentiroso! Por estar dibujando ahí, no atendiste la pobre recetita. Ya, te dejo porque no puedo ayudarte. Mira, Chichi, me decían, mira, no te enojé, Wendy. Yo sé que decías leche, pero me parece que queda mejor con leche evaporada. Ah, no, tenés que replicar la receta, no podés inventar, pues todos hemos replicado la receta. Este es más chiquitito, este sobre. Ah, y si te sale feo. Va a salir rico. Después el jurado va a venir mal. Y por ahí le sale mal. Al fin y al cabo, no, la leche evaporada es leche con menos hidratación. Ah, no sé, ya va a ser tu problema. Pero atentos a todos ustedes porque queremos conocer tu receta. Sabemos que te encanta preparar platos dulces y salados y lo que haces con ingredientes pil. Por eso te vamos a invitar que nos enseñes a preparar tu receta favorita. Lo divertido es que nuestros presentadores, o sea, Alan, Gris, Chichi o yo, podemos replicar tu receta y obviamente tenemos que hacerlo idéntico. ¿Será que vamos a poder, Chichi? Es súper fácil para que ustedes lo puedan subir su video a través de nuestro TikTok. Pueden subirlo mostrando que
que realizas un plato con ingredientes PIL, ya sea la leche evaporada, el dulce de leche, crema para untar, que es el queso crema, la leche condensada, la margarina reina, leche fluida o el yogur sin sabor. Etiqueta, por favor, para que nosotros podamos ver tu video a Sabores Bolivianos. PIL Andina y utilizando el hashtag con PIL se nota y nosotros nos vamos a comunicar contigo para que visites el programa y obviamente nos enseñes acá al vivo y al día siguiente nosotros lo repliquemos así como Chichi lo tiene que replicar esto. ¿Qué fue, Chichi? ¿Qué hiciste ya? ¿Qué le digo, no? Ah, bueno. Digo, no, así. Ahí está la Chichi. Ay, tío. Pero, no sé cómo te va a salir esta arepa, pero tiene que ser casa, idéntica. En casa uno puede... Ah, digamos. No, pero acá vamos a probar, así que lo más higiénico tiene que ser. Ahí ya. Bueno, te dejo. Para que sea cremoso. ¿Sabes qué? Te voy a dejar porque después no quiero que te salga mal y esté, ay, fue la culpa de Alejandro, qué sé yo. Mientras tanto, nos vamos a ir hasta Cochabamba con Diana a ver con qué nos va a sorprender hoy día. ¡Hola, Diana! Bueno, después de arduas investigaciones, googleando, preguntándole a la gente, hemos logrado enchufar aquí la procesadora. Oye, pero necesito un poco de ayuda. ¿Hay registro, no, de esto? ¿Quién lo grabó? Es que se me está ocurriendo, ¿no? Es que yo tengo derecho a una llamada, ¿no? Ya, tenés los 30 segundos, para eso venía yo a ayudarte, Chichi. Ah, ya, está bien. ¿A quién vas a llamar? Pensá a ver a quién vas a llamar que te pueda ayudar a hacer las recetas. ¿Quién ha grabado todo esto? ¿Quién lo sube a las redes? ¿Quién lo sube a YouTube? Yo. No. ¿A quién? Rubén. Ay, pero Rubén no estaba en la preparación, solo pero viste y ya vio el plato. Pero de subir esto, por lo menos me va a decir, vos lo subiste, o sea, vos lo viste, entonces explícame. ¿Estás seguro que vas a llamar a Rubén para que te explique cómo no hacer vas el a plato? Ver, Rubén. Tú me sabes todo. A ver, vamos a ver si... Además, me debe. ¿Qué cosa? Cuatro días grabando videos con él, así que... A ver. Por lo menos sabes el nombre de la receta, ¿no? No creo que sepa ni el nombre de la receta, pobre Rubens. Vamos a ver. Cachapa, ¿no? Está ahí. Cachapa. No va a responder. Ah, ya, ¿respondió? Hola. Hola, hola. ¡Rubens! ¡Ay, los 30 segundos! ¡Rubens! ¡Vamos, comienza ahora! Porque hay mala señal ahorita. ¡Rubens! Apura 27. Sí. Oye, 26, ¿te acordás 25, la cachapa? No me destila. 24, no lo sabes, Rubén. ¿Para qué lo llamaste a Rubén? 20, cachapa, 19, ¿vos grabaste 18, el video, no ves? No sabe nada. Claro, ¿qué? ¿Qué? De ayer, creo. No sí, sabe. Sí, ayer. Solo la intro, no sabe nada. ¿Te acordás cómo arrancaba? 10 segundos, Chichi, 9, sí, tenía 8, que ganar el maíz 7, y licuarlo, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Chao, Rubén! No, se queda. Acabó el tiempo, mira, pues, va a pensar que soy malcriado, que lo corté. Ah, pero él sabe, él está viendo para la tele. Ya, es que eran 30 pero ya, segundos, pero ya me dio un tip. ¿Qué cosa? A pesar de tu bulla, este oído lo fino lo tengo yo. El otro oído este con el audífono. Tanto ¿qué te dijo? A ver. Hay que licuar todo, dice. Nada más te ayudó. Claro. O sea, espera. Cualquiera sabía que tenías que licuar. Pero aquí yo le voy a agregar... Ya le puse crema, ¿no ves? Sí, ya le pusiste ya todo, pero creo. No quiero que sea muy aguado. Le eché un toquecito de leche evaporada. ¿Estás seguro? No tenía leche evaporada. Pero para el sabor. Voy a estar inventando la receta y si tienes que replicar. Escúchame, si el café sale rico con leche evaporada y el té sale rico con leche evaporada... Ah, claro. Ay, oye, sí, mi té mañana con leche evaporada. Digo el lunes. Mañana es sábado, tío. Ya, te dejo licuando esto y por favor, rezá que te salga bien. Vos, tranquilo. Ya. Tranquilo. Yo nervioso. Sí, porque no sé qué va a salir. ¿Sabes qué? Yo te traje a la persona que vino ayer y nos enseñó el paso a paso. Va a verificar ella si realmente está siguiendo o no va. No te puede ayudar. No podés preguntar nada. Así que, por favor, pase. ¿Cómo está? ¿Va a empezar? ¿Todo bien? ¿Va a empezar? Pase por acá. ¿Cómo lo ve a Chichi? Está yendo bien. ¿Segura? Sí, sí, lo he visto y está haciendo los pasos. ¿Cómo están? Oye, pero le está echando leche evaporada. Aquí hay algo que anda mal, Alejandro. Aquí hay algo que anda mal porque a ella le dieron licuadora ayer y a mí me estaban una procesadora. Pero es lo mismo, pues sí o no. Es como fuera el abogado, digamos. No, es lo mismo. Mejor todavía. Lo que pasa es que empezamos con licuadora y luego hicimos un cambio a la procesadora. Ya, mucha ayuda. Así que va yendo bien. Mucha ayuda. Usted no puede ayudar. No, si no me ha dicho nada. Buen día, me ha dicho nomás, ¿no ve? No lo puede ayudar él, tiene, usted tiene que pequeños, ver. No, pequeños, nadie me ayudó. Aparte, ¿saben qué? Le dimos 30 segundos para pero que pueda llamar vos, y la puedo llamar a usted y llamar a Rubens. La gente está acostumbrada que yo haga bien las cosas. No, yo igual hago bien las cosas que estás tratando de decir. Pero si te sale mal, no pasa nada. Igual vos, Chichi. La cosa pero, es que salga rico. La cosa es que está es porque está con ingredientes PIL, entonces sí o sí va a salir rico. Pero ahora sí, ya no sé pero, si te va a salir la arepa. Bien. No puede decir, usted tiene que estar ruda.
No, no, no puedo hablar. Cinco, porque es no pronto, hablar. Claro. Así que con eso va a salir bien igual. Va a salir bien igual. Ya me la llevo, vos, Chichi. Oye, no, no, espera, falta acá una pregunta. No, ya no puedes preguntar. ¿Tengo que procesar hasta qué punto? ¿Puedo dejar unos pedacitos o tiene que estar bien deshecho? No, no puedo preguntar. En mi estilo, yo lo dejo casi no, no puedo hablar, no puedo hablar. Vamos, vamos, Chichi, vos quedate. Véngase para acá, señora. Le hace señales de allá, Chichi. Así le voy a hacer. Así le hago yo. Usted me dice izquierda, derecha, al frente. Creo que va bien esto, ¿no? A ver. Me falta sal. ¿Cuál es el problema? Me arde el dedo porque ayer me corté y estoy agarrando sal. Ya. Ahora sí. Con esto. Espera. Ahora sí va a salir bien. Vas a ver. Se mezcla esto. Seguro la mantequilla es para el sartén, ¿no ven? Un poquito. Le voy a echar un poquito de mantequilla acá también. No mucho, porque por lógica, si se derrite la masa, luego queda como aguado. Entonces, no. Aquí está lógica, esa lógica deductiva. Y además, con tocino, no, nada puede salir mal. ¿Hay tocino? No, no tenía tocino. Ya, está bien. Ya, le voy a echar un poco de mantequilla nomás. Bueno, vámonos hasta la ciudad de La Paz con Gato Pozo. ¡Gato! ¿Vas a venir para la feria o no? Ya le estoy echando a la manga ya. ¿Ahora sí? Pero por lógica, yo dije, esta receta necesita lógica deductiva. Mira. Vas a decorar tú. No, 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 pues. Es que así. Las arepas. No. Yo lo que vi, no quiero ayudarte, era nomás que le agarraba la cuchara y ¡pam! La tiraba ahí al sartén. Ay, pero qué feo. Mira, está derramando ya antes de tiempo. Pero ahorita vas a ver, ahorita. Pero ya estás haciendo desastre ya. Mira, ve. Con así la mantequilla. Mira que. Que se diluya, que se derrita. Hasta ahí está bien. Pero ahora lo de la manga no sé si te va a funcionar. Ahora, mira, por lógica. A ver. Eso podías hacer con una cuchara. Está cara la manga pastelera y vos desperdiciándomela. Pero, ¿era la crema con manga? Yo vi que ayer estaba con una manga. ¿Sabes qué te faltó a vos? ¿Qué? Ir a ver el recetario de Pil. Ahí abajo le vamos a poner www.pilsenota.com para que realmente le salga bien la receta y no estén haciendo esa chacota como Chichi. No, tranquilo. Mira, le falta, creo. Mira aquí, ahí está la página. Ahí entras a la página www.pilsenota.com y ahí te vas a poder inscribir, puedes ver el recetario, el paso a paso, tener fotitos, videos, imágenes de todas las recetas. Si estás buscando alguna receta, ahí está el recetario de Pil para que ustedes puedan verlo y no les salga así. Vos deberías haber entrado, Chichi, antes de comenzar. Creo que sí, oye. Mira, no, no sé si te va a salir tal cual. Mira, lo importante es que refala. Claro, por la mantequilla, pues no se está pegando, pero no sé si vas a poder darle la vuelta. Tiene tanta mantequilla que sale por arriba. Se está fritando. Mira, nos va a sellar un poquito la... ¡Arepas fritas! No. Igual siento que está muy líquida, ¿o no? ¿Sí? ¿Cómo era ayer? ¿Era más pastosa? Sí, era más pastosa. Por razón se para derramando por todos lados. ¿Verdad? ¿Viste? Creo es que vos le echaste pues la leche evaporada y en la receta no seguiste bien la receta. Le vamos a echar más harina de maíz entonces, más choclo. No, harina de maíz creo que debería ser. Pero a ver, fijémonos cómo sale esta, si le puedes dar la vuelta. Esto, a ver, te paso paños. Lo que tenés que ver, siempre viste como los crepes o panqueques, el primero es de prueba. Mira, ahí para un video se ve espectacular cómo burbujea. Para el video, pero para comer, no sabemos pues, todavía. A ver, fíjate si le puedes dar la vuelta, creo que no. Ay. No, viste, está muy líquido, le falta como carina. Quiero hacer la plana, pues, aprovechando que está blandito. Ya eso, vamos a probar. Aquí ya tengo mi platito. Que salga, que dure no, un poquito más. No, pero tiene más que tostar así, pues. Y luego ya hay que echarle aquí la crema, no voy a dar la vuelta, ¿no? Pero seguro que va a salir ese. Yo siento que ese es de prueba, no deberías presentar ese. Pero igual, pongámosle. ¿Qué puede salir mal? Está todo con ingredientes que... A mí, cada ingrediente de esto me gusta, digamos así. Solito. Ahora, junto, debe ser una maravilla. A ver, vamos a ver. ¿Será que ya se puede dar la vuelta o no? Porque tiene que dorar y no veo que está dorando, Chichi.
chicha está muy líquida, por eso se empieza a quebrar la masa. Yo que vos le ponés un poquito de harina. ¿Ayer le vas a poner ya? Pero... ¿Estás seguro? Imagínate, arepa blandinga. No, yo quería así, sólido. Más tierno que Navidad. Oye, ¿pero era ahí colocarle o era esperar que enfríe y doblarlo? Yo no vi el video. Se nota que no viste el video, Chichi. A ver, con poco tiempo que me dan. Oye, ¿cómo poco tiempo? Mirá, casi 1:30 hemos pasado el programa. ¡No! Siento que no es así, Chichi. Ay, Dios, ¿qué va a salir? Está horrible eso. O sea, vos todavía que sos bien prolijo, inteligente. Yo pensé que iba a salir bien. Sos perfeccionista. Esto está, mirá. Ni yo me atreví a presentar algo así. Lo material... Es que este, ni mi receta salió tan feo. O sea, es que yo te digo, ese de prueba... Es como los pancakes, primero sale feo. Eso ya. Acabo de decir. Ya, ese por nada voy a probar. ¿Será que lo sacamos? Pero mejora eso, porque la masa creo que ya está fea. ¿Hay más harina de maíz? Sí, hay más harina. Ahorita te la vamos a pasar. ¿Lo saco nomás para probar? Sí. Para ver el sabor, por ahí la aumentás un poquito más. Voy a devolver esto acá. Creo que no tenía que haberle echado leche evaporada. Mirá, está muy feo, Chichi, esto. ¿Sabes qué? Parece un huevo revuelto, ¿no? Para el desayuno. A ver, vamos a probar. Si sí, de sabor está bien. A ver. Vamos a probarlo. Ya, con queso crema. Viste, está muy agua también tu tortilla. Pero, piernas arepas del oriente. Está crudo todavía. Siento que me va a hacer daño. Falta, no, y está muy está crudo esto. ¿Sabes qué es lo bueno que tiene el queso crema, que está delicioso? Tiene la crema de leche, pero ¿para qué le falta cocinarse un poquito más? Ya, otra vez. No, pero no ahí. Ese lo vas a mejorar. Ese ya no deberías ni presentar, Chichi. No, ya. Este me lo voy a comer yo. Oye, ¿pero a qué hora vas a terminar? Mira, tenés que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presentaciones. Tranquilo, yo me preocupo. Ya, mientras que va arreglando ahí, nos vamos a ir hasta la ciudad de La Paz a ver qué sale con las recetas de Chichi. Por favor, que salga espectacular. Ya hay choclo, con gato. Te cuento, mira, le hice probar a las bailarinas y les encantó. Esto es como un chico feo, pero tierno. Pues las bailarinas están pues con hambre, las pobres. Es un feo con plata. No creo que... Ah, bueno, con plata sí, porque da cuenta. Pero ahora ya lo mejoraste, ¿ya está espeso esto o no? Está espesito. A ver. Le puse más harina de maíz, aunque hubiera querido ponerle más choclito. Ah, viste, ya otra textura pues tiene. A ver, colocale el... Ya aprendí, mira, ¿eh? Queso crema. Ah, viste, era al revés, pues. Era el queso crema en la manga, no la masa. Yo vi que algo ponían en la manga, no sé. Ya, a ver, colocale. Ahí está. Unta la cuchara. Bueno, con esto. Vamos a sacarlo esto de acá. Ya. Porque la cuchilla... Oye, ahora tenés que ver si es grueso, delgadito la masa, ¿no? O sea... A ver, ¿de qué grosor? Término medio es. Término medio. Sí. A ver. Le puse un poquito. Ah, mira, hola, Ana. ¿Qué se te perdió, Anita? Mirá. Hola. Me encantaría probar. Se pruebe. No, pero no ese, pues tienes que hacerle uno nuevo. Son los mismos ingredientes. La cosa es el sabor, no la a este le, a puse, ver, le puse un poco más de sal, porque dijo Topito que le falta sal. Ese está muy feíto de pinta. Está muy rico. ¿Lo ves? Ya, yeah, Ana, muy queda bien ya. Papá, a ver si. Ya, lo primero hace este. No me por ahí este te sale mejor, pues, Chichi. Sí, oye, pero espera, pues. Tiene que ser forma de arepa. ¿Qué? ¿Cómo se tiene que armar? No, yendo al ejército. No sé. O sea, ¿cómo lo hizo así, planito? ¿Por qué te pones nervioso, Chichi? Es que me habla aquí, pues, también. Cualquiera se pone nervioso. No, tenés que enseñarle, pues, la receta. Está preguntando cómo va a armar y vos... Quemándose un poco, oiga. Ya, a ver, en forma de arepa. En forma de arepita. En forma de arepa. Yo creo que ahí, ¿no? Ya. ¿Y cuántos minutos se deja? Tiene que ser más. No sé, cuando ya uno lo vea medio chamuscando, o sea, es como ir a la piscina. Es que te está poniendo rojo, te da la vuelta. Oye, pero no tiene que quedar con agujeritos, porque si no va a escapar el queso crema. Todo por aquí, ya, aquí está. Tiene que ser con perfecto. Con dedos sabe más rico eso. Está bien. ¿Y a qué hora se le da la vuelta? Me faltó sal, sí, creo. No, pero gustó. Es que ya con el queso crema está bien. Ah, ¿verdad? Sí, sí. Sal. Entonces hay que dejarlo nomás, que chamusque. Ahí, sin dejarlo nada. Acá tenés otro sartén, anda haciendo otro. Mira, para ser más rápido, porque son 7, mira. Tiene que ser tal cual.
No sé si ahora te va a alcanzar eso, digamos. Ah, ¿por qué no me dan tantos ingredientes? Pues, ah, pero vos dan, fregaste. Digamos, aquí, mira, ya fregaste, para dos te salía ya. Pero ese era el de prueba, pues, como el panqueque me dijiste. El primero sabe feo, pero el sabor no es. El sabor está muy rico, la verdad. Oye, el queso, no, crema, la mantequilla, todo se arregla. Pero obviamente, dale, no te supera. No. Ni no, a mí, idea. Nadie. Perfecta, bueno, me salió mi receta. ¿Eso es bueno o malo? Dale, no me supera. ¿Está rico? ¿Te dije? ¿Te dije? Hace rato estaba feo. Se ve feo, pero sabe rico. Es que hace rato estaba feo. Creo que le echaste algo más, ¿o no? No, no, no. ¿No te acuerdas? Es que enfrió, pues ya se me cayó. Creo que también la parte que comí estaba media crudonga, entonces dije. No, ya lo tosté un poquito más. Y se le echa el queso crema después. Después. No encima. No tienen que dorar, ¿no? Creo. Espera, voy a ver si. La espátula, ¿dónde está? Porque ya huele quemadito, creo. A ver, dale la vuelta. Ay, cuidado que caiga. Que no, no. Ahí viste, ya está dorado. Puedes darle la vuelta. Vamos, 3, 2, 1, vuelta. Ay, cuidado. Mira, esta parte parece que se quiere quebrar. Ya vamos, dale la vuelta, Chichi. No, ya fue. Revuelto nomás. Creo que lo pone nervioso, Anita. Anita lo está perjudicando al pobre. ¿Estás seguro que no tenía queso o algo ahí para que amargarme? No era tal cual. Ya, vos, ¿para qué no seguiste la receta ayer? Vos tranquila. Se ve feo, pero va a estar rico. Sabe rico. Oye, ¿vos alguna vez has hecho tortilla, Anita, o no? Sí, pero no con esta masa. Se hace el panqueque. La mix ahí. Ah, ahí está. Ahora falta. Mira, hay sectores que está dorado, por otros no. Mira, esta es bueno. Una arepa geográfica, ya. Esto es Namibia. No sé si va a funcionar, oye, esto. Ve, yo porque te igual, dije. Mira, a la hora de partir se te va a desgranar todo. Mira, si ya de por sí ya se está deshaciendo. Creo que porque le pusimos mucha harina de maíz, hay que ponerle más choclo ahora. O sea, hace rato estaba muy líquida, ahora está seca. Muy seco. Pero aquí se parte, ¿no? No, mira, está perfecto. También se parte. ¿Qué se hace? No, ¿qué no, se no, hace? Está perfecto. Está perfecta. Mira, esta si lo sacamos, bueno, ¿será que lo la cosa sacamos? Es que hemos descubierto que... Que puede, otra vueltita, otra vueltita. Todo está en el punto de cocción también, digamos. No sé, hay proporciones que hay que respetar. Ya no sabemos si vamos a comer la tortilla, pero lo importante es que la carne de la mesada 4 no falle para que tengamos almuerzo. No, tranquilo, sabe rico, Ya, Anita, te lo encargo, pero no puedes ayudar. Solo ver nomás. Mientras tanto, vamos acá con los chicos. ¿Ya está la carnecita, chicos? ¿O le falta un poquito de sal a la carne? ¿Les paso? La segunda también, horrible. Pero la tercera ya está mejor, ¿viste? Va mejorando, va mejorando. De a poquito, de a poquito. Entonces, mira, voy a partir este un poquito aquí para darle la línea divisoria. ¿Ven? Listamos. Le ponemos mucho queso crema. Yo creo que el queso crema es lo que va arriba. Tiene que ser tacaño. Cuidado. Sí, caliente el sartén. Después lo curamos, no se preocupe. No importa, no importa. Ahí va. ¿Viste? Ah, miren. Oh. Y esto... ¿Listo? Miren la calidad. Bueno, el segundo no salió, pero miren el tercero. La cosa es, mira, que sepa rico. Más grande que los originales. Estas son arepas brasileras. Tú más grande. Y más rico siempre. ¿Con así qué que más? Probemos. Esos son pollacos. Mira la polla que se hizo. Tráigame un botiquín, por favor. Lo vamos a curar ahorita en vivo. Por Dios, checa. Oye, qué rápido se hinchó. ¡Mirá! ¡Ay, pobre polla entera! ¡Es una garrapata! A ver, hay que poner alcohol. Mirá, mirá esa polanga. Tráigame su mano acá un poquito. ¿Por qué alcohol? ¡Ah! ¿Alcohol? Sí. ¡Ah, eso! Después la vamos a atar a la cura. ¡Ah, no, corte, ya volvemos! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte, ya volvemos! Me salió igual de horrible, pero viste que la tercera la vencida y dice tercera y cuarta versión, más grande que las originales. A ver, pero la última decisión lo tiene acá. Y ya, mira, la nota. Leche condensada Pil, cuando sale en la vera, es buenísima para las quemaduras. Sí, porque está bien. Es bella, ¿qué tal? Vamos a probar entonces un poquito. A ver, pruebe entonces, yo le agarro el micrófono. Mire que tiene bastante relleno por ahí, lo quiere enamorar, sí, por ahí. Generoso, sí, ¿no? Generoso. El sabor. Son arepas de 10 pesos, pues esta. ¿Qué tal?
Igual está rica el sabor, pero le faltó un pequeño detalle. ¿Cuál? Un toque de azúcar. Le ponía un toque. No estaban aquí los ingredientes. No pero estaban. Te leí la lista de ingredientes. Pese a la falta de azúcar, pero está bien de sabor y generoso con el queso crema. Ay, por eso ya perdonamos el toque de azúcar. Pero claro. ¿Sabes qué? Lo voy a arreglar. Le voy a poner leche condensada pil y le pongo encimita. Ay, así. No, ya. No experimenté. Va bien, gracias. Vamos a cerrar el sector entonces, pero mira, sí quedó la receta de Chichi, porque cuando está hecho con pil, se nota, está riquísimo. Cuando es con pil, se nota.